noches y con toda esta información exactamente una semana de lo que ha pasado con este doble femicidio vale también poder conversar con nuestro invitado eh, que tiene una experiencia de vida muy importante y toda esa experiencia la ha traído a Santiago del Estero eh, y por qué no hablar de tema adicciones, de tema droga de muchas situaciones que a veces nos atraviesan bueno, gracias, adelante vamos. gracias, bueno un gusto saludar aquí estamos con nuestro entrevistado está visitando Santiago del Estero a tener esta día hasta mañana, donde va a compartir, quizás me parece a mí eh, pudiendo hablar y saber de su vida, que la experiencia que le ha tocado vivir, una experiencia de vida muy relacionado a la muerte, le va a permitir mañana Hablar con importantes grupos aquí en Santiago del Estero. Propicia este encuentro la presencia del ingeniero Shyam Singal en Santiago del Estero, la Fundación NOCA Munay, que le vamos a dar la bienvenida, y también a Moira, que nos va a colaborar en la traducción de nuestro invitado. Moira, ingeniero, un gusto saludarlos. Buenas noches. Qué gusto, Karina. Gracias por estos minutos. Y bueno, le decía fuera de aire que bueno hablar con el ingeniero por muchos minutos. y no sé si su mirada de lo que ha tenido que salvar vidas y trabajar como socorrista en lo que ha pasado en las Torres Gemelas, si nos puede contar si eso lo ayuda hoy por hoy a poder transmitir un mensaje y poder trabajar las emociones sobre todo. In en la, en la caída de las Torres, yo sobreviví allí. And I I was other la experiencia que tuve era de ayudar a otras personas. personas. And, uh, I did not have any fear yo no tuve ningún miedo. I was porque estaba ayudando a otros. And also esa, esa experiencia me, me hizo humilde. That don't look at or de no mirar la violencia o lo negativo en las personas. It's of y fue mm -hmm. una lección de aprender a perdonar. And also because my life was saved. Porque mi vida también se salvó. Y ahora yo siento que mi vida es para el beneficio de la sociedad. Eh, hay un tema muy importante del cual él va a hablar, eh, cómo lidiar con situaciones extremas y con situaciones difíciles. Podemos trabajar desde la mirada de la emoción, de la idea también de poder ayudar al otro ingeniero when we are doing tomorrow all of his sudden situations and también nos vamos a referir a las situaciones repentinas uh -huh. so i feel all of his sudden wrong things happen y, y sé que repentinamente muchas cosas equivocadas suceden but all of the sudden good things happen pero too. también de repente muchas cosas buenas suceden so it was the tragedy entonces fue una tragedia, But it became opportunity for me pero se tornó para mí una oportunidad to show the kindness, para poder mostrar bondad, to be helpful to the para people. poder ayudar a otros. And I find Because I am helping other people. y encuentro que porque estoy ayudando a otra gente y siento que mi vida vale la pena vivirla. Bueno, en su relato está mucho el concepto de, de vida, es una palabra que eh, en él seguramente lo, lo marca como en la posibilidad de un valor este, muy importante. ¿Podemos convertir nuestros miedos, nuestras angustias, podemos revertir estas situaciones y salir de ello? ¿Es posible? Yes, wherever there is a fear, Donde sea que haya un, me, un miedo, un temor, place, en yeah. el mismo lugar hay coraje. When there is uncertainty, Cuando algo es incierto, <coughs> there is faith, hay fe. Donde hay crisis, there is opportunity, hay oportunidad de crecer. Está la oportunidad para crecer. This is what I have in life. Esto es lo que yo he experimentado en la vida. So I feel a life of yo, yo creo en una vida de bondad. Que haces un poquito extra. extra love. Un poco de amor extra. extra patience. Paciencia extra. Do little, one yard extra. Haz un poquito más, un poquito más extra. It makes such a big y hace una life. diferencia tan grande en la vida. And I find when you are good, y encuentro que cuando eres bueno sí. go actions, y haces buenas acciones, good keeps to you. de alguna manera lo bueno te sigue sucediendo a ti. Eh, ustedes han estado ya teniendo reuniones, han estado con grupos. Eh, hay jóvenes, más allá de todas las edades cronológicas de las charlas que han tenido. ¿Qué se lleva de Santiago que sabemos que hay buenos equipos trabajando en todas estas problemáticas? Encontré en la juventud, Aún cuando ellos están atravesando problemas, mm -hmm. I could feel their love. yo podía sentir el amor en ellos, I could feel their sincerity. podía sentir la sinceridad de ellos And they want to be useful to the society. y ellos quieren ser útiles a la sociedad. And this foundation, uh, I came to today, y esta fundación, Okamunaika, no a la que mm -hmm. yo... Estuve hoy. Y cómo ellos dan desde su corazón entero to bring the para producir ese cambio porque la juventud es nuestro futuro. Eh, ingeniero, eh, eh, hay problemas eh, de salud mental, hay que atender como nunca la salud mental, eh, hay problemática de adicciones, hay cuestiones en problemáticas de género. Todo eso atravesado por el tema de las emociones. ¿Estamos a tiempo poder dar vuelta todo esto? Transversed through emotions, are we are we on time to revert this, to change this from yes. our emotions? Yes, I think it's never too late. Yo siempre pienso que nunca es tarde. And we should not tell them not to do this, not to do this. Y, y no tenemos que decirles que no hagan esto o no hagan lo otro. But give them high pero tenemos que darles una meta elevada por la que puedan ellos sentirse motivados, that they could be so good que ellos pueden life. ser tan buenos. So their de manera que ellos mismos sientan su propia bondad. Like I to do drinking, yo antes fumaba y tomaba personalmente. Pero cuando yo sentí que yo podía ayudar a la sociedad. I got rid of smoking, drinking in one week. En una semana dejé de fumar y de tomar. And I feel if I can change, y yo siento que si yo puedo cambiar. Anybody Todos. Cualquier persona puede cambiar. Nunca renunciemos, nunca perdamos la esperanza. No hay límite a nuestro esfuerzo. Bueno, sea bienvenido a Santiago del Estero. Eh, a Moira la conocemos en otras oportunidades que ha hablado con nosotros. Eh, y ojalá se lleven nuestros jóvenes porque los equipos de salud, los equipos de nuestra provincia lo van a estar escuchando mañana. Un gusto, ingeniero, y gracias, Moira, también por visitarnos y por la colaboración. Muy sí, amables. Muchísimas gracias, cariño. Gracias, ah, gracias. gracias. Y buenas noches. gracias.